comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Ara és el torn del portaveu de la formació Veïns per Sant Feliu, el Silvestre Gilaberte, qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Silvestre. Bon dia. Comencem a fer aquest repàs dels temes tractats a la darrera edició del ple. El passat dijous 21, com dèiem, es va dur a terme la sessió plenària del mes de març, que, com és habitual, es va obrir amb la denúncia mensual contra la violència masclista a càrrec de dues representants del Consell de Dones, l'Anna Mallofré, membre de la colla Les Banyeteres, i l'Alícia Feitó, membre del Casal de la Dona, van ser les encarregades de llegir el manifest del 8M al ple. En l'apartat de mocions d'àmbit local, la Junta de Portaveus va presentar tres propostes: el manifest, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, la moció de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Obregat i l'adhesió a la declaració institucional amb motiu del Dia Europeu en record a les víctimes del terrorisme. No sé si vols fer algun comentari sobre aquestes tres mocions que ja venien comentades, no, des de la Junta, proposades des de la Junta de Portaveus. Eran acuerdos de la Junta de Portavoces, por lo tanto, al ser Junta de Portavoces, prácticamente la votación es unánime y el acuerdo también es unánime. A l'àrea d'atenció a la ciutadania i administració oberta es va sotmetre a votació els preus públics de la Fira Comercial i Industrial del Baix Obregat d'enguany. El regidor de Desenvolupament Econòmic, el Jaume Manyoses, va explicar aquesta pujada del 3,5% dels preus de la fira en relació a l'IPC i també la bonificació del 75% del comerç local lliure per la fira d'enguany. Com veu, Silvestre, el model de la fira d'enguany? Com et sembla que ha quedat? Bueno, se está trabajando, vamos a ver el final, pero se está trabajando mucho y hay que intentar el que se recupere y el que avancemos mucho más en relación con todo el tema de la fira, es decir, tenemos que conseguir que esto sea mucho más exitoso de lo que ha sido. No es nada fácil, pero de todas las formas estamos en ello. Perquè en principi s'opta amb un model continuista, amb certes novetats que ja ens han avançat aquí. Bueno, es decir, de momento aún yo no las conozco y vale la pena el que se desarrollen, pero sí estamos en ello, es decir, que haya cambios en la estructura y cambios en todo el tema del modelo. Vamos a ver si es exitoso. Necesitamos que sean exitosos. És que és una fita molt important per la ciutadania. Molt, molt important. A més, també el ple es va aprovar per unanimitat la pujada del 3,2% del preu de les tarifes de la piscina municipal de l'escorxador. També és un tema relacionat amb l'IPC, no? Sí, totalment d'acord. Sí, sí. Parlem ara d'una moció, per exemple, en aquest cas va ser presentada per Partit Popular, que va presentar una moció per les reformes legals contra l'ocupació. Des de la seva formació va votar com a equip de govern en contra, però sí que es va coincidir en la necessitat de fer polítiques públiques d'habitatge, no? Oh, i tant. A veure, és un dels problemes endèmics, no de nostra ciutat, de nostra societat, el tema de la vivienda. Se habla muchísimo y luego se hace poco. Este es el gran problema. No es nada fácil, no es nada fácil. Y hay mucha teoría y poca práctica. Tenemos que practicar. Tenemos que practicar. Perquè, per exemple, el Partit Popular deia que a Sant Feliu hi ha un problema amb l'ocupació. Per tu, Silvestre, tenim un problema d'ocupació a Sant Feliu? L'ocupació està en tots els llocs. És a dir, una vivienda ocupada és un problema gran, és a dir, no és un problema petit. Per tant, és cert que és un problema. I obedece a moltes raons. Són moltes les variables que té. No solament és un tema de necessitat. Hi ha també altres variables importants. Una altra proposta va ser presentada per Sant Feliu en Comú Podem, que feia referent a la reducció de la jornada màxima legal de treball ordinari, que es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups, excepte l'abstenció del PP. Aquí va votar a favor també, no?, d'instar el govern. Sí, clar, sí, sí. També et volia comentar, Silvestre, l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat es va declarar deserta la licitació del contracte de la concessió de l'ús privatiu de la parada número 7 del mercat municipal de la plaça perquè no s'ha presentat cap oferta. Bueno, no és una pena, Silvestre? Que... Sí, sí, però a veure, demuestra bastante de que el tema del comercio en nostra ciutat no tiene tirón. Es decir, que haya parades desiertas me parece que es preocupante. ¿Y quines són les causes de que, com tu dius, no tingui tirón? A ver, es decir, la primera causa de todas, yo no la conozco, es decir, yo no estoy en este medio, pero la primera causa es el tema de rentabilidad. Es decir, cuando hay rentabilidad, hay promoción. Y la promoción busca, es decir, que haya beneficios. Es decir,
ahí este es un tema. Los mercados municipales, sobre todo los que no tienen posibilidades de aparcamiento, tienen dificultades de poder mantenerse. Un dels temes més destacats de la sessió va ser la pròrroga forçosa del contracte de servei de neteges d'edificis i dependències municipals, que va ser aprovat, finalment, amb el vot favorable de tots els grups i el vot en contra d'Esquerra Republicana. Aquí Silvestre, com a regidor d'Espai Públic i Serveis Municipals, vas explicar que la pròrroga en principi seria fins al mes de setembre, no?, amb intenció de que el ple estigui en funcionament a l'octubre. No? Cuanto antes. A ver, este ha sido un pliego complicado, porque veníamos de una situación económica difícil. Mientras no hemos tenido la posibilidad de tener el presupuesto, y el presupuesto que con garantías de que no fuera intervenido, no ha sido posible el poner la cantidad económica. Estamos hablando de 1.650.000 euros, no es una cifra pequeña. Es un servicio que no tiene prácticamente problema, ni ha tenido. A ver, los pequeños problemas que tienen, es decir, cualquier tema de servicio público, pero no es un problemático. Por lo tanto, es un pliego que tiene conceptos de continuismo, es cierto, porque, es decir, difícilmente podríamos aportar situaciones de economía muy, muy distintas. Vamos a mantener la situación bien, están previstos bien los servicios, por lo tanto, tiene 2 años de duración, son los 2 años de duración que permite bastante el que puedan modificarse en los 2 años las cosas que no funcionen. Está muy previsto pues todas las tomas de los cumplimientos del servicio, el control de... Es decir, hay cuestiones que sí que son modificadas en relación con el pliego anterior. Llavors, com deies, a principi la intenció és que el plec estigui en funcionament cap a l'octubre... Sí. Bueno, ahora es el tratamiento, es decir, todo el tema del tratamiento, y que haya las ofertas y que haya la valoración. Es decir, este es un tema complejo, es decir, todo el tema de los contratos grandes en estos momentos son complicados. En este momento estamos trabajando todo el tema de residuos y de limpieza diaria, que este sí que es complejo y este es difícil. Y este lo estamos trabajando ya. Pienso que, es decir, en muy poco tiempo vamos a tener ya posibilidad de hablar con la oposición, de presentarlo a la oposición, ver qué propuestas hay, y también a la ciudadanía. Es decir, este es un tema de la ciudadanía, es decir, el tema de la recogida de residuos y la limpieza diaria, o hay participación activa de la ciudadanía, o se nos será muy difícil el que mejoremos mejoremos sustancialmente. A mí es un tema que preocupa, ¿eh?, a la ciudad, el tema mucho, de la neteja. Preocupa mucho, nos ha preocupado desde siempre, y es que además es un tema importante, es decir, es un tema universal, es un tema de obligado cumplimiento, y por lo tanto, y bueno, ha habido muchos años que ha habido una despreocupación muy grande por el tema. Has visto que hemos empezado a hacer campañas, hay que continuar haciendo campañas, hay que continuar haciendo esfuerzos. Hemos mejorado ya bastantes cosas, sin intentar salirnos de que lo estamos haciendo todo perfecto, pero es decir, hemos mejorado. Se han optimizado recursos, estamos, yo pienso, que en la buena línea de que no va a ser fácil, no va a ser rápido, pero estamos en la línea de mejorarlo. Perquè, per exemple, tu comentaves que ara s'han fet campanyes de civisme perquè el manteniment de l'espai públic està directament també relacionat amb el civisme, no? I el civisme del ciutadà. Si no, quan hi ha incivisme és més difícil mantenir nets els carrers, ver, no? Mejorarlo se puede mejorar, pero es decir, hacer situaciones aquellas de superación, si no hay participación y si no hay civismo, no es posible. Es decir, a ver, que se recojan los trastos viejos y a la media hora vuelvan a ver en el mismo sitio o en el mismo lugar, eso es imposible, el poder hacer un servicio, vaya, es decir, por lo tanto hay que hacer unos que ya están previstos, es decir, están previstos los martes y los miércoles, que es cuando se hace la recogida, la llamada por teléfono, que esto también lo hemos incorporado y está teniendo resultados positivos, y en estos momentos valorando muy positivo lo que se está haciendo, y digo muy positivo. Aún estamos muy lejos de poder conseguir, pues eso, de que el 99% de gente y que el servicio funcione en el 99% de... Vamos a conseguirlo, es decir, estamos muy implicados en ello. Uh-huh.
tornem al tema que estàvem amb aquesta prorroga del contracte del servei de neteja d'edificis i dependències, perquè, com dèiem, es va ser aprovat amb el vot favorable de tots els grups, excepte el vot en contra Esquerra Republicana, però el que sí que va provocar una mica d'estira i arronsa va ser que es va presentar com un punt d'urgència i llavors l'oposició deia que no havien tingut temps. No sé si vols fer algun comentari respecte a això. A veure, és cert. No es cierto, es decir, el comentario que puedo hacer es que es cierto, es decir, la urgencia viene determinada por las cosas que yo comentaba antes. Se explicó en la comisión informativa, se dijo que se llevaría al pleno, es cierto de que no ha habido la suficiente tiempo para... Pero bueno, a ver, es decir, si nos quejáramos de todos los puntos que se han llevado por urgencia al pleno y sin tener información la oposición, serían cientos, me explico. Yo me he quejado cantidad de veces del mismo problema y yo reconozco de que esto no ha sido, para entendernos, lo más feliz que hemos hecho. Es decir, si hubiéramos tenido más tiempo, si hubieran hecho los procedimientos adecuados, no ha habido tiempo. Es decir, la cuestión de urgencia que nos llevaba requería la aprobación por urgencia. Por lo tanto, es decir, a ver, ¿qué discusión ha habido? ¿Ha habido discusión en relación con los conceptos? No, no lo ha habido. No lo ha habido. Y esto sí que es importante. Y entiendo de que las formas también hay que mantenerlas, ¿eh? No, yo he sido muy crítico y continúo siendo en las críticas. El tema de los fondos, no ha habido ninguna discusión en relación con los fondos. Y si ahí lo hay, estamos dispuestos a discutirlos. Uh-huh. I ja, per últim, tots els grups, a excepció de l'abstenció del Partit Popular i d'Esquerra, van aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses operacions comptables a diferents àrees de govern, no? Bueno, ahí estamos mejorando muchísimo. Es decir, de lo que fue el mandato anterior, en el cual nos encontrábamos con 20 y con 30 propuestas, a lo que está siendo en estos momentos, el cambio ha sido muy, muy significativo. Por lo tanto, ahí estamos. Yo creo que te comento un tema que me parece sí, que también importante porque es importante del Pleno, la modificación de créditos. A ver, la modificación de créditos, yo toda la vida he estado manteniendo de que si había una planificación hecha por el equipo de gobierno, lo lógico y lo normal es de que hubiera dos modificaciones de crédito, una al inicio del mandato y otra al final, al principio de mandato, porque de alguna forma hay el remanente de tesorería, que esto es lo que permite de alguna forma ampliar partidas que ya han estado tal, y al final, sobre todo porque, es decir, partidas que no se han agotado o partidas que son necesarias en el terminal. No vamos a estar en esta situación. El presupuesto que teníamos y el que tendremos es un presupuesto tan ajustado que va a llevar a que haya más modificaciones de crédito. Y estoy anunciando una cosa que me gustaría que no lo fuera, pero lo será. Pero ha habido una modificación de créditos en la cual ha habido, por una parte, el incremento del capítulo 1, obligado por decisión gubernamental, y luego la otra parte que me interesa el destacarla, es decir, ha habido 500.000 euros que podemos pagar de lo que eran las deudas que teníamos con la empresa de residuos. Sí, y eran pendents de pagar de la neteja viària. Y que eran deudas que venían de 2021-22. Del 2021-22. Quiero decir que este yo pienso que sí que ha sido un tema importante, y con lo cual será un tema que, es decir, que nos condicionarà també el pressupost d'aquest any. Aquestes modificacions de crèdit, ara llegir aquí, s'inclou al programa de discapacitat, un apartat del pressupost de les festes de primavera i sí, aquests endarreriments que tu sí, comentaves ara, Silvestre, pendents de pagar sí, de la neteja viària i la recollida de residus, sí, com deien, de l'any 2020. Però que destaco les dues quantitats grans, perquè lo demás, pues bueno, es decir, lo demás entra bastante dentro, de más, para entendernos de lo normal, es decir, hacer una modificación de 40.000 o de 20.000 euros, pues es poco significativa, pero es decir, hacer una de cerca de 500 o de 200.000, esto ya es más significativo. Bueno, estamos trabajando, es decir, en todo el tema. Tenemos expectativas de mejora en muchas cosas. Tenemos margen para mejorarlas. Tenemos también margen para mejorarlas. Yo pienso que el esfuerzo del equipo de gobierno está siendo importante. Vamos a continuarlo y los resultados yo pienso que van a ser bastante favorables. Es decir, en este momento te comentaba, estamos muy, muy trabajando todo el tema del nuevo contrato, del nuevo pliego de condiciones de residuos y de limpieza viaria. Este será un tema importante y que va a suponer un incremento económico importante si queremos estar en las condiciones adecuadas.
explico, es decir, que también luego veremos a ver los máximos y los mínimos. Es decir, la economía para mí es esencial, es decir, si tienes economía tienes posibilidad. No solamente la economía, es decir, las ideas y las voluntades, me explico, las voluntades también influyen. Sí, pero las ideas sense diners... Pero si no hay recursos... Y luego el otro tema que también estamos trabajando en la cuestión es el complex, un problema endémico en nuestra ciudad que ha tenido muchos problemas, muchos inconvenientes, que Beins lleva desde el 2018 haciendo propuestas y criticando todo un tema, y ahora en estos momentos yo pienso que estamos en una vía en la cual podemos encontrar algún tipo de soluciones. Por lo tanto, bueno, tenemos una tarea sumamente exigente y sumamente importante. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Silvestre Gilaberte, representant, com deien, de la formació Veïns per Sant Feliu. Moltes gràcies i ens trobem a la propera edició de Mirada Política. Moltes gràcies. Gràcies, bon dia.